Hola, buenas tardes. Soy Alicia Sáez para Fallas VLC. Tengo el placer de tener aquí a mi lado a Laura Carballeda Moya, ya componente de esa Corte de Honor del 2019 y candidata a Fallera Mayor de Valencia. Enhorabuena, Laura. Gracias. Tengo que deciros que yo a Laura le tengo un cariño especial. He convivido con ella estos días y quiero que realmente conozcáis a Laura, a quién es Laura, no a quién dicen que es Laura. Así que espero que de esta entrevista puedas tú realmente demostrar quién eres, que es lo importante, quién eres tú. Así que bueno, hablar de este proceso de estos 15 días, me gustaría que me comentaras con qué te quedas tú de este proceso de selección. Bueno, pues es que lo sabes mejor que nadie, que te voy a decir, pero han sido unos días súper intensos y yo creo que al igual de intensos que emocionantes. O sea, los hemos vivido todas con una emoción y también con la intriga de no saber lo que iba a pasar, de que, bueno, igual nos citaban en algún sitio y lo sabíamos el día anterior donde nos iban a citar, pero no sabíamos qué iba a pasar ni nada. Y creo que ha sido muy, muy, muy emocionante, pero al final con lo que te quedas siempre, yo creo que es lo más bonito del mundo fallero, es con las personas. Y te quedas con las experiencias que has compartido con esas personas, con los momentos en los que has reído, en los que has llorado, los que quizás has estado más nerviosa o lo has pasado un poco mal por los nervios, y la gente que ha estado a tu lado, que te ha cogido la mano, que te ha dicho no pasa nada, vamos allá, no te pongas nerviosa, ¿qué vas a decir? Yo te ayudo. Creo que ha habido un ambiente de convivencia, de ayudar, de ayudarnos unas a otras, de compartir esa felicidad que estábamos viviendo, que creo que eso ha sido lo más bonito. Ha sido muy especial. Siempre desde fuera se pregunta a la gente que si esto realmente es una competición, y yo te tengo que hacer esta pregunta, sé que sé la respuesta, pero ellos no. Entonces, ¿tú crees que esto es más una competencia o una convivencia? Bueno, a mí hay mucha gente de fuera que desconoce este proceso que me decía, Laura, es que tú estás en una competición y tienes que sentirte en una competición. Y yo decía, yo, aparte de que no soy competitiva en ese sentido, nunca me he sentido dentro de una competición. Creo que me he sentido parte de un proceso y parte de un grupo, no dentro de absolutamente nada. He sido parte de un proceso de convivencia en el que, por supuesto, nos estaban valorando y era normal que nos mirasen, que apuntasen, todo dentro de lo normal en algo así, pero creo que no ha habido ningún tipo de ambiente entre nosotras que demostrase competitividad en ese aspecto. Y ahora que ya sois 13, que desde el sábado por la noche sois 13 candidatas a Falla Mayor de Valencia, ¿qué sentiste esa noche cuando viste tu nombre? Bueno, somos 13, pero en el corazón somos 73, y tú lo sabes. ¿Qué sentí? No sé, o sea, es que ahora me acabo de parar a pensarlo, o sea, ahora me has hecho reflexionar. ¿Qué sentí? No sé, fue un momento de pararme quieta, y cuando estaba ahí en el escenario, estaba sonando el himno, estaba súper emocionada, y yo decía, Laura, ahora sí. O sea, sentía que Valencia me había llamado, que tenía que estar un año por y para Valencia y por y para las Fallas, y que iba a darlo absolutamente todo por el mundo fallero. Como hablas, el mundo fallero te ha puesto ahí. Tú eres una de nuestras representantes y tú crees que puedes llegar a ser Falla Mayor de Valencia. ¿Crees que tienes cualidades para ello? Sí, hombre, por supuesto. Yo creo que las 13... que estamos aquí, tenemos grandísimas cualidades para llegar a Fallera Mayor de Valencia y vamos todas a por ello. Creo que sí, creo que podría ser una gran Fallera Mayor de Valencia, y si no puede ser, estoy muy, muy feliz de estar aquí hoy y apoyaré al máximo, vamos, y admiraré sobre todo a nuestra Fallera Mayor de Valencia. Como hablas de admiración a nuestra máxima figura, ¿no?, del mundo de las fallas. ¿Hay una Falla Mayor de Valencia que te ha llegado, que te ha llenado especialmente de esos últimos años, que dices, es que me quedo con este referente? Bueno, yo de estos últimos años a destacar muchas. Carmen Sancho, Raquel Alario, porque al ser del sector además la vivimos más de cerca. Este año, que además no tuve la oportunidad, hemos conocido a Alicia también como parte del jurado, que hemos visto una Alicia increíble en este proceso también.
Y no sé si te puedo destacar alguna de hace más años o no. Sí, lo que tú quieras. Sí, bueno, pues a mí me gustaría destacar a Covachi, a Covadonga Balaguer de 1989. También porque, bueno, es una mujer, aparte de preciosa, que admiro. Y bueno, siempre intento mirarme en ella, así que ves, también. Utilizar un espejo, ¿no? Sí. Ya, como representante. A ver, yo tengo el placer de conocerte un poquito de este proceso. Tengo que decir que de Laura siempre se han podido decir muchas cosas, de una falla más conocida, pero tengo que decir que he conocido realmente a Laura, que me alegro mucho de ello. Y me gustaría que todos conocieran quién es Laura Carballeda. Me gustaría que dijeras tres defectos y tres virtudes que tú consideras que tienes. ¿Qué quieres que te diga primero? Lo que tú sientas que tienes que decir primero. Bueno, pues a ver, voy a decir las virtudes. Tres virtudes, creo que soy una persona muy optimista, muy cercana y... Esto yo lo considero una virtud y es que soy muy sensible. Para mí es una virtud. Y en defectos, pues destacaría que a veces, bueno, que soy bastante dormilona, pero yo poco a poco lo voy corrigiendo, dormilona barra un poquito perezosa cuando estoy en la cama. También tengo bastante capacidad de agobio. Me agobio rápido, pero igual que me entra el agobio y de repente se me va. Entonces, ahí está el intentar controlar esos nervios y ese agobio repentino que tengo. Y otra cosa negativa, bueno, que hablo demasiado, no hablo mucho, yo creo que hablo muy rápido. Mi madre siempre me dice, Laura, tú en las entrevistas hablas más despacio. Pues eso, que yo creo que me embalo mucho, ¿no? ¿Tú qué dices, Alicia? Me embalo. Yo creo que estoy en la capacidad de decir tres de tus virtudes para que no solo ellos vean cómo te ves tú, sino cómo te vemos las personas que podemos estar cerca de ti. Yo creo que Laura es elegancia pura. Creo que cuando he visto a Laura tanto de particular como de fallera es elegancia. Creo que es una persona muy humana, es muy visceral para lo bueno y para lo malo. Ella es así, es una persona que habla mucho con la mirada y que da muchas ganas de conocerla. Ya os digo que fijaros en quién es realmente ella y valorarla por ello, porque es una chica también muy, muy especial. Y decirte que seguro que tu familia está súper orgullosos de ti, tu sector, tu comisión y... Las 60 chicas que no podemos estar aquí hoy, os vamos a apoyar muchísimo, estar muy orgullosas de donde estáis, os lo merecéis. Y como he dicho yo antes, tengo la facilidad de que puedo compartir cosas de ti, pero me gustaría también que los demás supieran pequeñas cositas que nos pudieran hablar un poquito de ti. ¿Me puedes decir, por ejemplo, tu libro cabecera? Hay un libro que yo diría que es mi favorito, pero porque creo que es el libro que más me ha marcado. Es un libro muy duro de leer. Lo leí la primera vez con 15, 16 años y en cuanto puedo lo leo, porque además es un libro súper fácil de leer. Se llama Vendidas y es de Zana Musen. Vamos, lo recomiendo. A mí es una historia que me ha marcado muchísimo. Y cuéntanos, ¿tu color? Mi color. Uy, tengo muchos. Pero te voy a decir el amarillo, porque como dicen que da mala suerte, pues el amarillo. ¿Tu número de la suerte? Mi número de la suerte, el 21. ¿Un sitio donde te perderías? Ay, tengo muchos, pero yo creo que me perdería en alguna montaña, sin wifi, sin nada. Bueno, alguna casita ahí, ¿no?, para dormir, así en la montaña, con una chimenea, y ahí me perdería, yo en medio del bosque. ¿Y eres más de tres moños o de uno? Bueno, depende de la indumentaria. Este año, como fallera mayor de mi falla, he llevado sobre todo tres moños y creo que solo dos, tres ocasiones me he puesto un moño, pero también es verdad que es porque yo me siento más favorecida con tres moños. ¿Y eres más de indumentaria del siglo XVIII o del siglo XIX? Pues yo toda la vida he llevado más del siglo XVIII, pero este año como fallera mayor me estrené con el siglo XIX y la verdad es que me hizo muchísima, muchísima ilusión. Lo llevo con un orgullo tremendo. ¿Un sueño por cumplir? Ay, un sueño por cumplir.
Bueno, tengo muchos. Quizás el más cercano, ¿no? Pues llegar a lo más alto. Y si no, pues a seguir soñando, que sueños hay que tener siempre. ¿Y si sonaría tu teléfono el día 10 de octubre? ¿Qué pasaría? Si el alcalde te llamaría diciendo, eres tú nuestra máxima representante. Pues no sé, yo vamos a llorar. Yo creo que no sabría hacer otra cosa más que llorar. No sé, es que la verdad no me he parado a pensar. ¿Y qué pasaría? ¿Y qué harías? No lo sé, tampoco sabía que mi nombre sonaría en Fonteta y sonó. Y no reaccionas al final como lo sientes en ese momento. Y así, yo creo que sería algo así, pues natural. Como decía antes, tú eres visceral, pura emoción. Y lo que sí que pasaría, seguro, es que eso, que estaría todo el mundo fallero apoyándote, como lo está ahora toda la gente a tu alrededor. Para finalizar esta entrevista, volver a darte la enhorabuena, que estés muy orgullosa de dónde estás, que toda la gente que nos hemos quedado atrás va a estar con vosotras, apoyándoos, y que sois las máximas representantes de nuestra fiesta. Así que lo tenéis que llevar con orgullo y con felicidad. Y a disfrutar que nuestra fiesta lo merece y vosotras también. Así que muchísimas muchas gracias. Gracias y siempre 73. Ay, cariño. Gracias. Gracias. Ay, madre mía.